laiguana.tv. 10 años de verdad. Vladimir, ahora yo quisiera ser tú como historiador, y además sé que tienes una respuesta pormenorizada a esta interrogante. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, los Estados Unidos terminan haciendo de Europa su mercado. Exacto. Después de la Unión Europea, algo de autonomía tomaron los países fundadores, y después ahora todos los países que constituyen la Europa Schengen. Exacto. Pero ahora me parece que estamos de nuevo en un conflicto bélico, claro está, no de las proporciones de la Segunda Guerra Mundial, por ahora, espero que no sea así, y los Estados Unidos se están frotando las manos porque nuevamente, después que ya Europa había avanzado con Rusia, por ejemplo, en acuerdos comerciales, grandes empresas europeas estaban en Moscú, después que la Unión Europea tiene como principal socio comercial a China, exacto, ahora se inventan esta guerra en Ucrania, y de nuevo Europa pasa a ser mercado cautivo y exclusivo de los Estados Unidos. Te doy la palabra para que hagamos este paralelismo entre la post-Segunda Guerra Mundial y la coyuntura actual. Adelante. Exactamente. Fíjate lo que pasa, Miguel Ángel, mi opinión. Y es una opinión que está fundamentada en hechos. Es decir, todo empieza con la mentira que Europa ha montado y ha oficializado con relación a la propia Segunda Guerra Mundial. Es decir, la mentira europea es justamente negar el papel que jugó la Unión Soviética, la Rusia de ese entonces, en esa guerra. Quien ganó la guerra, claro, quien ganó la guerra fue justamente esa Rusia comunista o socialista, como quiera llamarlo, esa Unión Soviética, que tuvo 27 millones de muertos allí, en la cual Hitler entró no a crear campos de concentración, sino a masacrar a toda esa población de Untermenschen, como lo llamaban en alemán, subhumanos, destruirle todos los pueblos, acabar con Rusia para poblarla con entonces arios, que iban a ser justamente ellos. Rusia los derrotó. Las dos batallas principales de esa guerra fueron Stalingrado, donde por primera vez se rindió un mariscal nazi, y la batalla de Kursk, que es la batalla de tanques la más grande que ha habido en la historia. A partir de allí, los nazis empezaron a retroceder y a retroceder, y los turcos a avanzar. Y Rusia, que les había pedido el 41 a Estados Unidos cuando entró la guerra, Estados Unidos entró en la guerra, pero no le declaró la guerra a Alemania, se la declaró a Japón por sus intereses en Japón y por su miedo a los nazis y por su simpatía con los nazis, una combinación de miedo con simpatía. Estados Unidos en la Segunda Guerra prácticamente no pelea contra los nazis. Estuvo en Italia, sí, donde los nazis ya, porque donde había caído Mussolini, y se alió entonces con la mafia, que Mussolini casi lo había destruido, para participar en esa guerra. Pero los verdaderos combatientes alemanes estaban todos en Rusia, tratando de aplastar a Rusia. Y entonces Rusia les pidió abrir un segundo frente, se lo estuvo repitiendo. Y tanto Churchill como el propio Roosevelt, que eran bastante más tolerantes que un histérico anticomunista como era Churchill, mantuvieron eso sin marchar. Y la fueron difiriendo. Y entonces, en junio de 1944, unos meses apenas antes de que terminara la guerra, abren el segundo frente, que es la invasión de Normandía. Y la presentan como la batalla fundamental de la guerra. Por favor, eso es una mentira ridícula. Resulta que lo hacen además. Los de Barquemont se llaman, ¿no? No, sí. Y no para ayudar a Rusia. Y han hecho 200 películas sobre eso. Está claro, ellos son los dueños del cine. Y entonces resulta que lo hacen exactamente para tratar de llegar ellos primero a Berlín que los rusos, que están avanzando. Pero ellos avanzan con unos alemanes que se les rinden, porque después de todo son primos de ellos, son arios, ustedes también se parecen a los arios, etcétera, etcétera. Y además le tenían terror a la venganza de los rusos, que después de haberle matado 27 millones de personas, iban, por supuesto, pasando sobre tierra minada, porque esa tierra que les tocó a ellos era tierra minada, liberando los campos de concentración que después los Estados Unidos inventaron que habían sido todos ellos. Y finalmente, a pesar de todo eso, llegaron primero a Berlín y pusieron la bandera roja en el Reichstag. Pero Rusia no tenía capacidad de dominar después de eso,
había quedado destrozada, arruinada completamente, con 27 millones de muertos, no sé cuántos pueblos destruidos. Estados Unidos no le había pasado nada, porque Estados Unidos logró combinar finalmente su condición de país aislado del mundo, es decir, con un océano de cada lado. Nadie podía atacar a Estados Unidos, Pacífico de un lado y Atlántico del otro. Cuando McIntyre, el geopolítico británico, que hace toda una teoría de la geopolítica, pero él no la llama geopolítica porque ese término era de los alemanes, él justamente en ese cuadro de cómo se genera el dominio para el poder mundial, no nombra a Estados Unidos. Porque a principios de siglo Estados Unidos no salía de lo que le habían impuesto de alguna manera Washington y Jefferson. No se metan en los problemas de esa Europa que se la pasa peleando en guerra y no se metan en ella. Y los Estados Unidos habían tratado de no meterse en ella. Hasta 1917, cuando Wilson se mete en la Primera Guerra y después se meten entonces en la Segunda Guerra. Y entonces allí ellos, que no les ha pasado nada, tienen acumulado 4 años de producción industrial y de tecnologías nuevas y tienen una Europa arruinada del otro lado. Y entonces entran allí a imponerse la Europa, porque si lo hubieran hecho antes, se encontraban con una Europa orgullosa, poderosa, y la cosa se le iba a poner fea. Ahora le tocaba una Europa arruinada, supuesta, sometida a la mendicidad, al desastre total, al hambre, al frío, que estaba pidiendo ayuda. Ayuda que le dieron con el plan Marshall para controlar su economía, y después montaron la CIA y después montaron todo su aparato, llenaron el continente de bases militares. La mitad de las bases militares que los Estados Unidos tienen en el mundo, que es una especie de secreto, son alrededor de 800 bases, están en Europa. Alemania no se puede caminar 2 pasos sin encontrar una base militar norteamericana. Es el país que tiene más bases militares, y atrás está Italia también, del cual salían los ataques para atacar a Libia y a Siria. Es decir, el dominio lo montó a partir de allí. Europa se resistió un tiempo, es verdad, pero y hubo algunos dirigentes justamente como Adenauer y Charles de Gaulle. Adenauer que reconstruyó Alemania, hombre que era equivalente a Copellano, es decir, un demócrata sí, cristiano, pero que defendió a Alemania para recuperar a Alemania y a pactar con Francia. Y por supuesto de Gaulle, que fue verdaderamente un gran político de derecha siempre, si no lo ocultaba, pero que y tuvo el valor para salirse de la OTAN, para no dejar que los Estados Unidos le impusiera su dominación, y se mantuvo con esa política hasta el final. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.